Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños por los niños de Asturias. Buenos días, la matutina de hoy se titula Mis manos, y el versículo se encuentra en Primera de Juan 1:1 y dice: Hemos tocado con nuestras manos. Tus manos son la última parte de tus extremidades superiores. Dios las hizo muy especiales, pues con ellas puedes escribir, colorear, tocar un instrumento, sujetar y manipular objetos. Son una parte del cuerpo importante en el sentido del tacto, pues con ellas puedes acariciar y sentir diversas texturas. Las manos también son significativas para hablar, pues ayudan a comunicar en el lenguaje corporal. Puedes observar que cuando las personas dialogan, también mueven sus manos, expresando así sus ideas. Otra función de las manos es la lengua de señas o signos, utilizada para comunicarse con las personas sordomudas, los cuales son signos gestuales articulados con las manos, acompañados de expresiones faciales. Con las manos, las personas ciegas pueden leer por medio del sistema Braille. Dios colocó tus manos en tu cuerpo, pues sabía que serían esenciales para vivir pleno y feliz. Utilízalas con alegría. Como actividad de hoy, observa cómo mueven las manos las personas mientras hablan. Investiga el abecedario o algunas palabras con el lenguaje de signos. Practica las señas con tus manos. Querido padre, gracias por mis manos. Que tengas un lindo día. Hasta la próxima vez. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!